Hola gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy muy emocionada de probar estos productos de Natura. La verdad es que nunca tuve una paletita de sombras. Así que como vieron en la intro del video, hoy vamos a estar probando todos esos tres productos. Así que vamos a comenzar. Bueno, para que este videito no se haga tan largo, voy a comenzar preparando los párpados. Así aplicamos las sombras primero y después hacemos el rostro, que es como a mí me gusta, para que no me caiga ninguna sombra y después se me vea un hinchastre a la hora de aplicar los otros productos. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a estar tomando esta sombrita, se las voy a mostrar. Esta de por acá, que es el tono coral, así que lo voy a estar aplicando por todo mi párpado móvil. Ahora con una brochita para difuminar, voy a estar difuminando esos bordes para que no me quede ese corte. Ahí está. Y si vemos que se perdió un poquito la sombra, volvemos a aplicar un poquito más. Bueno, ahora voy a pasar con el tono de al lado, que es este que está acá, y se llama Marsala, para ponerlo en la parte externa, a ver qué onda, así podemos usar varios colores. Tomo un poquito y lo aplico. Bueno, no hizo un gran cambio porque son bastante parecidos. Así que ahora voy a pasar a usar el último, que es el más oscurito, y lo voy a poner también en la parte externa. Y difumino otra vez un poquitito. También siento que oscureció un poquito nada más, tampoco es tanto lo que oscurece este color. Bueno, ahora voy a hacer el otro ojo y vuelvo. Bueno, ahí ya estamos con los dos ojitos terminados. Les voy a dar mejor mi opinión al final. Ahora lo que voy a estar haciendo es delinearme los ojos, ponerme máscara como hago normal. Voy a preparar mi rostro con base, todo lo que yo hago, así ya lo liberamos y probamos el iluminador a ver qué tal funciona y nos quedaría el gloss al final. Así que voy a terminar con esto y vuelvo. Bueno, ya volvimos con el maquillaje ya completo, bronzer, corrector, máscara, todo. Así que ahora vamos a pasar a probar el iluminador, que yo lo tengo acá, así que lo voy a sacar para no hacer lío, porque soy especialista en hacer macana. Y bueno, este es el iluminador y lo voy a estar aplicando con esta brocha abanico, así que vamos a ver qué onda es. No sé si ustedes lo estarán viendo como yo,
se lo ve bastante bonito. Tiene como un poco de brillitos. Me gusta, ¿eh? Es un color muy lindo. Como doradito, pero a la vez tiene un poquito de blanco. A ver la nariz. La nariz es clave. A mí me encanta tener el foco de luz acá en la nariz. Porque eso lo uso cuando salgo, más que nada. En realidad, para todos los días, iluminador no uso. ¡Wow! No sé, espero que ustedes lo puedan ver como yo. Que a veces el celular no lo capta como uno lo ve y es una pena. Es como que hay que lustrarlo bien, a medida que lo vamos lustrando como que va saliendo el brillo. Miren que yo hago así. ¡Ah! ¡Me encanta! A ver, voy a poner con el dedo acá. Me gustó, gente, el iluminador este, ¿eh? Queda como súper delicado cuando lo ponemos. No queda tan así, pero a la vez le da ese toquecito. Déjenme decirles que me encantó, ¿eh? Estoy como chocha con esto. ¿Ven esa nariz? Miren que me bajo un poquito más. Va, ¿eh? Bueno, vamos a pasar con el brillito, así ya después hacemos el final y vemos qué onda, cómo fue. Bueno, este es un gloss, se pone así, así es su envase, su aplicador. Y a mí me gustaría esto mezclarlo con un labial, pero hoy lo voy a estar probando solito para que se vea cómo es su color, que se los voy a dejar de nuevo por ahí, es el Lichia. Así que vamos. ¿Ustedes lo ven? Espero no tener bigotes. Déjenme decirles que es una maravilla este color. Porque es... Ustedes acá lo ven en el envase y es rosado. Y tiene como unos destellos como doraditos, pareciera. Y si lo ven ahí a primera vista... Parece brillo transparente, pero tiene como un toque de brillitos blancos y doraditos. Ay, no sé, es algo raro, pero es muy sutil, queda como muy delicado. Es para esos maquillajes que a veces uno se hace de colorinches y realmente no sabes qué labial ponerle. Entonces, es como que esto es un plus porque va con todo. Y también se me hace que si uno pone un labial abajo y arriba aplicamos este, yo me parece que me zarpé, como que me puse un montón. Pero ahí se ven los brillitos como de color, ¿ven lo que yo les digo? Espero que se entienda. La Romy a veces se traba. Pero es divino, divino, me encantó. Bueno, voy a terminar de arreglarme este pelo y vuelvo, así charlamos de los productos. Bueno, ahora sí vamos a ver qué parecieron o a mí, qué me parecieron estos productos. Vamos a comenzar por las sombritas. La verdad es que cuando las estaba aplicando como que no me convencieron del todo. Si bien pigmentaron bien, tampoco digo, wow, ahora que probé esta necesito las otras porque me encantan. No, la verdad es que hay paletas mucho más económicas que estas y creo yo a mi criterio que pigmentan mejor. O sea, no quedaron mal porque ahora que el maquillaje está terminado lo veo que quedó bonito, pero ahí como que no me termina de convencer del todo. Pero están buenas, no sé, como vuelvo a decir, no sé si para gastar lo que sale, creo que esta estaba 1.650 pesos. Creo que con esa plata me compraría otra. Pero bueno, fue un gustito y es la primera que tengo. Pero no creo que volvería a comprar otra vez otra de estas paletas. Punto número uno, las sombras.
Pasamos al iluminador. El iluminador es una cosa que me encantó. La verdad es que ustedes vieron cómo lo fui aplicando. Tampoco es que cargué demasiado, un poquito nada más y quedó como muy delicado. Y eso es lo que me gusta. La nariz quedó preciosa. O sea, tiene ese brillo y está natural. O sea, no natural natural, pero es un iluminador, ¿cómo les puedo decir? Yo pensé que iba a dejar como tipo escarcha, esos cositos de brillito, y no. Quedó como súper satinadito, no sé, quedó muy delicado, la verdad. A mí me gustó. Este sí recomiendo que lo usen, al igual que el de la línea Acuarela, creo que es el otro, porque este es de una, que creo que es un poco más económico el otro. Es casi similar porque mi prima tenía ese y era divino. Había quedado la nariz así, yo quedé encantada por eso. Por eso me mostraron este y bueno, igual me lo traje de caprichosa que soy, pero el otro también es muy bueno. Y por último tenemos el gloss que me pareció una maravilla porque es cómodo de llevar. Yo me puse bastante, por eso se me hacen como unos plieguecitos porque me puse mucha cantidad. La verdad no suelo usar muchos glosses, entonces como que no estoy muy canchera con eso. Acostumbrada al labial mate, pasó eso. Pero también creo que si ponemos otro labial abajo de algún color nude o algo de eso y arriba el gloss, va a quedar espectacular. Así que nada, con ese producto sí contenta. No me acuerdo qué otros tonos había, porque eran otros más, que de estos sí me gustaría probar. Yo lo pagué 300 pesos a este. No sé cuánto debe estar en el catálogo, en la revista. Pero este sí me pareció un buen producto para recomendar. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video. A mí el maquillaje me gustó como quedó. Y bueno, nada, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Les mando besotes enormes a todos y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.